A la vista tenemos la unidad que ingresó al corralón. Es un Volkswagen Crossfox 2014 blanco con inventario 15BR40060. Vemos su parte frontal, no presenta fascia ni parrillas. No presenta unidades de lujo. Cálmate. Cofre en buen estado. El parabrisas en buen estado. Su quemacoco en buen estado. Tenemos el lado izquierdo de la unidad. Llanta delantera dañada con todo y rin. Salpicadera dañada. Y vemos su llanta de refacción toda dañada. Puerta delantera con cristal en buen estado. Espejo exterior en buen estado también. Puerta trasera con cristal en buen estado. La puerta está descuadrada. Llanta trasera con ring en buen estado. Tenemos la parte trasera de la unidad. Medallón roto. Tapa cajuela en buen estado. La fascia se encuentra rota en la parte de abajo. Calavera izquierda en buen estado. Calavera derecha en buen estado también. Tenemos el lado derecho de la unidad. A la altura de la esquina de la puerta trasera se encuentra golpeado. Puerta trasera dañada en la esquina trasera. Su cristal en buen estado. Puerta delantera en buen estado con su cristal. Espejo exterior en buen estado. La salpicadera en buen estado. Llanta delantera sin aire. Tenemos el interior de la unidad. Esta unidad es estándar. Palanca de velocidad sí funciona. Aquí vemos una unidad de luz que está rota. Llave de rueda y el emblema. Presente estéreo original de agencia. El tablero en buen estado. Aquí vemos su llave de encendido. Se abre el switch. Y es su llave. Asiento delantero en buen estado. Su quemacoco en buen estado también. Tenemos el asiento trasero en buen estado. Aquí vemos la parrilla delantera que está rota. Aquí vamos a ver la cajuela. Ahí vemos nada más su gato. Ahí vemos la otra unidad de luz que está rota. Su llanta de refacción dañada está debajo del coche. Tenemos el motor de la unidad. Ahí vemos su batería. Y ahí vemos la computadora. El radiador. Y lo vemos, está todo dañado. Marco radiador, igual todo dañado. Motor ventilador dañado. Aquí vemos lo que es parte del compresor de clima por el impacto. Está todo roto. No presenta banda de motor para el mismo impacto. No presenta cuerpo de aceleración. Pues al parecer está chispado por el mismo impacto. El motor está roto, los soportes, está todo botado al suelo.